Saludos, soy JPixel y hoy continuamos con nuestra ciudad Tasmania, episodio 2. Aquí estamos, bueno, vamos a darle al play que estamos ganando dinero. Tenemos problemas eléctricos y el tema de la electricidad vamos justo. Sabemos que las turbinas eólicas, bueno, pues dependiendo de la velocidad del aire, producen más. De hecho, creo que no está produciendo todo lo que puede. Producción de potencia 10, velocidad del viento 10. A ver cuánto sería el máximo. No lo podemos comprar ahora mismo y de 0 a 8, o sea que está produciendo por encima del máximo encima. Bueno, vamos bien. De hecho, ahora se acaba de quitar la señal. Como veis, la disponibilidad de la electricidad está subiendo y esto está haciendo que se nos quiten estos iconos de falta de electricidad. Luego tenemos un problema, pero creo que se va a solucionar. Necesitamos una más pronto que tarde. Cuesta 7.500 euros. Y bueno, estamos ganando dinero. Ya lo hemos pasado, o sea, ya lo podríamos construir. Pero ojo, esto hay que ponerlo ya. ¿Por qué? Porque si no, tenemos el grave riesgo de quebrar la ciudad. Quiero decir, si ahora continúo construyendo otra cosa, lo que sea, y no pongo otra turbina, tenemos que el presupuesto ya vamos al 150% de la electricidad. Eso quiere decir que estamos al máximo. Y si no pongo otra turbina eléctrica y seguimos construyendo y haciendo crecer la ciudad, pues simplemente no vamos a tener dinero para poder abastecer, digamos, todas las necesidades que tiene la ciudad, las necesidades eléctricas. Ahora, con estos dos molinos, se supone que vamos a... Bueno, molinos, generadores eléctricos o turbinas, tenemos, bueno, disponibilidad muy alta. Entonces, inmediatamente, lo que tenemos que hacer es bajar, pues vamos a ponerlo como al 80% más o menos, para reducir el presupuesto y que el gasto mensual, o mejor dicho, semanal, se reduzca. Tenemos solo 1.000 euros, que es poquísimo, y nos hemos quedado ahí un poquito cortos. De hecho, va a haber que subirlo un poquito más. Estos primeros momentos de Cities Skylines siempre son de los más complejos. Y de hecho, ahora jugando en modo difícil sí lo he notado, que es un poco más complicado cuadrar las cuentas al principio. Vale, aquí lo podemos dejar así. Nos va a servir durante un tiempo. No tenemos prácticamente nada de demanda, solo demanda de industria o de oficinas. Oficinas aún no podemos poner. Pues lo que vamos a hacer va a ser tirar desde aquí otros 5 más o menos. Tiramos era hasta 9, creo que era, si eso es. Y aquí otros 9. Pues nada, zoneamos aquí de industria. Y lo que está diciendo, bueno, esto podemos continuar hasta aquí. Vale. De hecho, podríamos continuar. Esto al final son 14. Aquí tenemos 6. 6 y 6 son 12, 13, 14. Vale, esto sería igual, lo podemos zonear ya. Y seguramente no tengan agua porque lo estamos aumentando muy poquito en poco, muy muy poco a poco. Y como veis, tenemos 900 euros, que es que no es nada, o sea, es que no es absolutamente nada, no podemos hacer nada ahora mismo. Lo único es esperar. Vale, genial. Hemos llegado a 480 de población. Ya podemos tocar los impuestos, los préstamos, basura que nos van a pedir ya, atención médica y educación nos lo van a pedir ya, y unos cuantos edificios. Bien, y sobre todo que nos dan, pues mira, 20.000 euros más o menos nos han dado por haber llegado a este nuevo hito. El problema va a ser, bueno, el problema es que nos van a empezar a demandar estos servicios. Por ejemplo, aquí ya aparece el icono de basura, así que nos va a tocar poner, efectivamente, un vertedero. Vale 5.000 euros, esto vale 20.000, no nos lo podemos permitir. Así que nada, un vertedero que va a caer de momento por aquí. Podemos, pues yo que sé, ampliar, por ejemplo, pues esta calle un poquito. Da un poco igual y justo lo podemos poner aquí, 5.000 euros. Y ya tenemos nuestro primer vertedero de la ciudad. Ojo, hay que tener cuidado. Porque al final la torre de agua está relativamente cerca de la industria y la podemos liar muy parda. Ojo, no vaya a ser que contaminemos el agua de la ciudad y tengamos un problema enorme. Ya lo podemos ver, de hecho, la contaminación llega hasta aquí. Bueno, parece que está suficientemente lejos, no vamos a tener problema. Así que genial. Luego ya tenemos aquí varias cosas que podemos ver, como son
Bueno, pues la educación, la basura, la felicidad general de los ciudadanos, que bueno, es un poco regular, es normal, acabamos de empezar la ciudad, no tenemos servicios, no tenemos básicamente nada. Esto lo del viento, que nos sirve fundamentalmente para ver el tema de las turbinas eólicas. El tráfico, que evidentemente, pues nada, es muy fluido. Aún así, Cities Skylines ahí siempre patina porque nos está dando un tráfico del 84% cuando, vamos, hay 4 coches en la ciudad. Y la contaminación acústica, que bueno, que hay cierta contaminación acústica tanto por el tráfico como por los edificios comerciales e industriales. Bueno, aquí vemos que tenemos un pequeño problema y es el agua. Disponibilidad de agua ya muy ajustada, pues nos toca subir sí o sí, por ejemplo, del 50 al 75%, más o menos. A ver, ¿qué tal? Ojo, esto lo vamos a bajar también. En estos primeros compases de ciudad y teniendo en cuenta que estamos en modo difícil, recordar, pues es muy importante tocar mucho los presupuestos. Bueno, disponibilidad de agua, nos hemos pasado. Voy a tocarlo de nuevo. Vamos a bajarlo. No sé cómo puede ser que haya subido tanto, pero bueno. Bueno, así más o menos, a ver cómo ha quedado. Bueno, así nos va a valer durante un tiempo. Estamos ganando 1.100 euros semanales. Tenemos 18.700 y ahora sí volvemos a tener demanda residencial. Así que, pues vamos a aprovechar. Podemos pintar todo esto así del tirón. Vamos a hacerlo. Y ya que tenemos... Bueno, también tenemos demanda comercial. Esto podría venir aquí, la demanda comercial. Y podemos pintarla un poco más random. No tan a saco como antes. De hecho, es que antes necesitábamos que vinieran muchos habitantes, porque al final es lo que te va a dar ingresos en la ciudad. Por cierto, vamos a ver el tema de impuestos, que se me había olvidado. Vamos a aprovechar. Aquí lo tenemos. Estamos al 9%. Vamos a subirlo por lo menos al 11%. Creo que no se van a quejar. Al 11% en todo. Ahí está, zona industrial comercial, todo al 11%. 2.500 euros de ingresos, 1.200 de gastos. De momento muy poquito. 2.582, creo que va subiendo, debería de ir subiendo, claro está. Y ojo que nos faltan trabajadores. Bueno, con los nuevos habitantes que van a llegar aquí, se supone que lo vamos a paliar. Aquí me gustaría hacer un parque o algo así. Esta zona podría ser... Es que la del instituto al final... No sé yo. Podríamos poner aquí una clínica, pero justo aquí... no me convence cómo ha quedado, porque esto inicialmente... Mi idea era hacer la zona industrial, pero como la hemos llevado a esta otra parte, pues podríamos hacerla con un seteo más similar a todo esto que va a ser la ciudad, con más curvas, no tanta línea recta y demás. Vale, aquí nos hemos quedado sin agua. Podemos tirar desde aquí. Bueno, aquí aprovechamos, lo hacemos en recto. Y desde aquí, por ejemplo, bueno, pues nos unimos simplemente así. Estos tampoco tienen agua, tiramos hasta el final de la calle. Abarcamos prácticamente todo, si no todo. Bueno, esta parte no, pero ya se quejarán. Y podríamos hacer, bueno, pues una zona. Esto podría ser un primer parque de la ciudad. Problema que aún no tenemos disponibilidad para hacerlo. Pero sí podríamos hacer, por ejemplo, aprovechando esta parte, pues una zona con una clínica. La clínica ocupa más o menos esto, pues yo creo que estaría bien. Vamos a ponernos con ello. Voy a romper esto, por ejemplo. Este al menos. Tiramos todavía de camino de tierra, evidentemente, es lo que necesitamos. Esto era una curva al 5, pues podemos hacer una curva al 5. Y desde aquí lo cerramos y queda más o menos simétrico. Una curva de 5 por aquí, una curva al 5 por allá. Bien, me gusta. Y el problema que tenemos que utilizar, porque todavía no tenemos disponibles, estos digamos caminos que son para peatones, pero también al mismo tiempo permiten pasar los vehículos, pero de momento no los tenemos. A ver, electricidad, volvemos a tener problemas, está ahí, volvemos a subir
el presupuesto lo teníamos al 95. Bueno, vamos a subirlo al 110 más o menos. 111 se ha quedado ahí los dos, ¿vale? Y aquí podíamos poner, pues eso, una pequeña clínica. Que a ver cómo lo podríamos hacer esto. Esto termina aquí y este termina aquí. Evidentemente aquí no nos va a caber. Esto aquí quedaría bien. Vale, pero esto lo quiero cambiar. Esto más adelante, cuando se pueda cambiar, lo cambiaremos. Quitamos esta de aquí, lo ponemos más centrado. No tiene electricidad, cierto. Quizá no ha sido buena idea del todo ponerla ahí al final. Vamos, puesto que tenemos demanda, a intentar que a través de algunas viviendas sueltas termine por llegar la electricidad. El agua seguramente no, pero quizá la electricidad sí. Por ejemplo, así. Esto lo quitamos. Ponemos un comercio aquí suelto. Aquí. El agua lo vamos a necesitar sí o sí, vale. Pues nada, tiramos, por ejemplo, desde aquí, bajamos, o mejor, desde aquí tiramos hasta aquí. Cerramos. Y bueno, pues cerramos más o menos por aquí. De momento no lo uno porque lo hemos cubierto todo. Así que genial, agua ya tenemos, electricidad ya tenemos también, vale. Y aquí podíamos... Es que no podemos hacer nada. No tenemos árboles que poner, no podemos hacer nada. Así que de momento se tiene que quedar así, no queda más remedio. Seguimos teniendo problemas eléctricos, así que volvemos a subir el presupuesto. Vamos a ponerlo ya al 125 más o menos. Estamos ganando ya dinero. Si necesitáramos otra nueva turbina, ahí tendríamos dinero suficiente. Pero de momento no. Este no tiene agua. Vamos a dársela antes de que se vaya. Por ejemplo, hasta aquí. Lo justo. Esta parte no está zoneada. Yo creo que podríamos zonearla. Vamos a ello. Podemos, pues eso, hacer un poquito más random. Ya sin necesidad de que sean todo así a cholón, como se suele decir. Por ejemplo, aquí viviendas grandes de 4x4, esta de 3, y esto lo podemos dejar así para ver qué vamos haciendo. Y aquí otra de 4x4, y aquí otra de 4x4 para continuar la calle por este lado. Vale, muy bien. Esto ya os digo, me gustaría que fuera un parque. Incluso estas al final las podríamos quitar. Madre mía, la electricidad nos está dando problemas. Va a haber que subirlo ya al 100%, perdón, al 150% al máximo. Se supone con esto que será suficiente. Recordad que el tema de los generadores eléctricos, pues al final depende del viento. Parece que están a tope, pero 10-10. Pero nada, seguimos teniendo problemas eléctricos aquí de agua. Vale, estos es que no les cubre correctamente. No. Lo que vamos a hacer va a ser tirar desde aquí e intentar, pues, maximizar, digamos, el espacio, al menos por el momento. Luego ya me da igual, cuando ya tengamos dinero de sobra, me da igual, pero de momento tenemos un dinero muy limitado y, de hecho, fijaos, es que no tenemos suficiente, hay que poner otra turbina más. No queda más remedio. Ponemos otra turbina más, otros 7.500 euros. Reducimos el presupuesto inmediatamente de 150 al menos, pues vamos a ponerlo sobre el 90, a ver si es suficiente. En la clínica, por supuesto, se me había olvidado, vamos a bajarla al mínimo. Tampoco tenemos problemas de basuras, no aparece ningún icono, por lo que por ahí podemos ahorrar otro poco más. Vamos a bajarlo pues sobre el 55%. Todo lo que podamos ahorrar en estos inicios de juego, pues mejor que mejor. A ver, ahora nos hemos quedado cortos. Disponibilidad de agua. Electricidad. Madre mía. Pues nada, disponibilidad de agua. Vamos a subirlo al 80-90%, por ejemplo. Y electricidad, que estaba al 90, pues vamos a subirlo al 120. Acabamos de poner... O al 115.
Acabamos de poner un molino, perdón, un aerogenerador, pero nada. A ver, vamos a verlo. Vale, ahora tenemos un poquito más de margen al menos y disponibilidad de agua de sobra. Estamos ganando más de 2.000 semanales, así que bueno, podemos permitirnoslo. Y aquí el tema del colegio es que no tenemos dinero para ponerlo. Son 12.500 y bueno, estos valen exactamente igual, así que de momento nada. ¿Qué podemos ir haciendo mientras? Bueno, pues podemos ir aumentando poco a poco el layout. Ya veis, no podemos pasarnos demasiado. Tenemos un dinero muy limitado ahora mismo. A nada que nos pasemos un poco, nos vamos a la quiebra, literal. Así que bueno, podemos aumentar un poquito el layout. Así que vamos a ello. Bueno, yo creo que con esta ampliación de momento será más que suficiente, ha sido nada, cosa de muy poco. Aquí podríamos poner el colegio en el futuro. Tenemos demanda comercial, así que aquí tenemos un enorme espacio para poder poner comercios, además ha quedado perfecto. Ahí están saliendo rápidamente, vamos a ver si tienen agua, vale, tienen agua, genial. Y toda esta zona interna la podríamos aprovechar para poner, pues quizá esto, más comercios. Y luego ya esta zona de aquí, poner residencias. Está, vale, genial, aldea pintoresca, 1000 de población, tenemos, bueno, aumentar el área, pero eso a nosotros no nos afecta, distritos, leyes, segundo préstamo, edificios especiales, genial, especialización forestal, edificios autosuficientes, bueno, unas cuantas cosillas nuevas, de momento eso me fastidia bastante, no podemos poner caminos, ni de este tipo tampoco, no, tampoco, es una pena, pero bueno. Y sobre todo que nos han metido en una inyección de liquidez que siempre es bienvenida. Aquí vamos a zonear, no, bueno, pues como hemos venido haciendo hasta ahora, un poco menos a cholón. Ya no estamos tan apurados de dinero, o sea, podemos ir un poco más de tranquis zoneando. Que salga un poco de todo. Y esta podemos llegar hasta aquí. Aquí tenemos un par y aquí otro par. Muy bien, y todo esto se puede quedar para el colegio, que ahora ya sí lo podríamos poner, a ver cuánto cuesta. Pues que son 12.500, es mucho dinero ahora mismo. Es muchísimo dinero ahora mismo, vamos a aguantar un poquito más. Parques tampoco podemos poner, que esa era la idea pues de poner aquí. Esta zona la podríamos cerrar, bueno, no, de momento no. No decía hacer aquí una calle cerrándolo, pero bueno, eso lo haremos cuando ya podamos meter los caminos de tierra, cuando ya podamos decorar y cuando ya podamos hacer alguna cosita más. Bien, pues ¿qué más podemos hacer? Esto ya os digo, no me gustó cómo ha quedado porque en principio iba a ser la zona industrial de la ciudad, así que yo creo que me la voy a cepillar. Es un gasto, bueno, del todo innecesario el rehacerla, pero bueno. Ya que tenemos un poquito más de cash, pues ¿por qué no? Vamos a hacer aquí una pequeña curva, por ejemplo, de 3x3. Uy, ha quedado eso muy raro. Se me hace muy raro, la verdad. Podemos tirar un poquito más, primero en recto. Por ejemplo, 5 unidades hasta aquí y ahora ya giramos. Vale, ahora ya un poquito mejor. No sé vosotros cómo lo veis, me parece mucho más decente. Y desde aquí, bueno, pues podemos hacer una pequeña manzana que fuera más o menos en paralelo. Por ejemplo, esto deberíamos utilizar esta herramienta casi desde aquí hasta aquí. Genial, desde aquí hasta aquí, genial.
desde aquí hasta aquí. No, aquí se me ha ido el dedo. Bueno, más o menos que siga lo que viene siendo... Bueno, aquí hay un montón. Ahí, eso es. Podemos... decía lo que siga lo que viene siendo... Pues esta falsa autopista, que es al final una falsa autopista, eso no nos lo va a permitir. Desde aquí mucho mejor. Y aquí, bueno, pues ya podemos hacer pues con una curva normal. Por ejemplo, 3, 3 y 4, 4 podría ser. No sé cómo va a quedar esto, igual va a quedar súper extraño. Bueno, ya nos da igual, podemos poner... No, 4 y 4. No, pero esto así no, evidentemente. De aquí a aquí. Bueno, no me disgusta. Tampoco me gusta, la verdad. Pero bueno, no me disgusta. Esto podemos romper aquí ligeramente. Y desde aquí, bueno, aquí tenemos 3 unidades. Aquí tenemos 5 unidades. O sea, sería aumentar ligeramente esto. Nos han devuelto algo, cosa que está bien. Estos serían 15, para que fueran 3 tendrían que ser 12. Ojo, en recto, por favor, 12 unidades en recto. Ahí está, y ahora sí, con la curva, lo cerramos. Bueno, esto... Uf. No lo sé, no lo sé si me gusta o no me gusta. Me lo estoy pensando. Lo que sí podríamos hacer sería tirar desde aquí otra pequeña curva, por ejemplo... 2x2. Aquí otra pequeña curva. Demasiado pequeña, evidentemente. Bueno, vamos a tirar desde el otro lado. Desde aquí. Vale, estos serían 2 unidades. Bueno, pues tiramos aquí 2 hasta que se queden en 2. Estos serían 23, por lo que nos deberíamos de ir a 21. Ahí. Y ahora se supone que la curva sí que va a quedar perfectamente. Bueno, tenemos ahí un cruce muy extraño, sinceramente, pero bueno. Vamos a zonear esto puesto que tenemos demanda. Tenemos agua. No, hasta esta parte no. Podemos tirar simplemente desde aquí y aquí un pequeño tramo de cañería y ya está. Vale, disponibilidad de agua de sobra. Aquí se nos ha quedado sin agua, vamos a darles un poco. Por ejemplo, podemos tirar desde esta calle todo recto y nos unimos a esta cañería, ya lo tenemos cubierto. Y os voy a dejar aquí un vídeo que seguramente os guste, porque si os lo recomienda YouTube seguramente os guste. Por mi parte nada más, un saludo y hasta el próximo vídeo.